¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Miren, hoy les voy a mostrar cómo limpio yo las cazuelas quemadas. Miren, se me quemó esta cazuela. Para eso voy a necesitar polvo para tallar cazuelas de la marca que sea. Aproximadamente 2 cucharadas le vamos a poner aquí. Y le voy a poner 1 taza de agua. Y la voy a llevar al fuego, la voy a dejar hervir. Miren, ya hirvió mi cazuela aquí durante 7 minutos. La voy a retirar de aquí del fuego. Miren, el agua esta la voy a poner en este plato porque la voy a tirar a la basura, no la voy a echar al zinc. Entonces, miren, también voy a necesitar una fibra de metal y voy a necesitar jabón. Voy a empezar a tallar mi cazuela de aquí de una orillita con la fibra hasta que se le retire. No la vayan a dejar enfriar, tállenla así calientita. Miren, ya se le va retirando aquí lo quemado. Entonces voy a continuar. Continúo tallando de aquí. Miren qué fácilmente se le va retirando lo quemado, miren. Miren, ya le retiré todo lo quemado. Ahora la voy a enjuagar. Le pongo un poco más de polvo para tallar cazuelas. Y con el estropajo ahora la voy a tallar muy bien. Y ya vamos a tener una cazuela limpia nuevamente. Entonces miren, ya está completamente limpia. Aquí le quedaron unos pedacitos de quemado todavía. Miren, hay personas que no les gusta tallar las cazuelas con esta fibra. Yo en lo personal sí las tallo porque prefiero que estén talladas, rayadas y no que estén percudidas, que no estén cochambrosas. Pero cada quien, ¿verdad? Yo respeto la decisión de cada quien. Miren, aquí tenemos una cazuela completamente limpia, miren. Entonces la vamos a secar. Espero que les haya gustado este tip y les sea de utilidad. Les mando un saludo muy cariñoso a todos mis suscriptores y a los que no están suscritos les invito a suscribirse a mi canal para seguir recibiendo videos. Nos vemos en la próxima ocasión.